Un feliz día para todos. Hoy quiero compartirle algunas frases del Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Si se traspasan los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben las aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios está en medio de ella. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es Dios. Venid y ved las obras de Dios. Luego el verso 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es Dios. Hay tantas cosas en la vida que quieren destruir esa paz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que lleguen circunstancias difíciles, no las podemos evitar. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra forma de reaccionar frente a ellas. Lo que sí podemos hacer es evitar que las circunstancias de la vida nos destruyan, nos tiren al piso. Por eso le invito hoy, para que sin importar la situación en la que usted está, con mucha fe, con plena certeza, crea lo que dice este Salmo 46. Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. No tienes por qué temer. ¿Estás atravesando por tribulaciones, por momentos difíciles? ¿Has perdido la fe, la esperanza? ¿Te encuentras desanimado? Recuerda que Dios tiene el poder de sacarte de cualquier situación en la que estés. Cuando sufras una pérdida, recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando los problemas traten de derribarte, levántate y di: Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tienes el poder para volver a levantarte. Cuando te sientas vulnerable, cuando te sientas débil, sabes que tienes un refugio en Dios. Es el lugar donde podemos descansar y sentirnos protegidos. Cuando no sepas a dónde ir, Dios te dice: Yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo te protegeré. Cuando el miedo te invada, cuando te sientas presionado, deprimido, recuerda que Dios es tu amparo y fortaleza. Eso te debe dar seguridad y valor para seguir adelante. Sabe, pasar por momentos difíciles es necesario, porque allí nos damos cuenta que no podemos con nuestra fuerza, que nuestro conocimiento y nuestra sabiduría no es suficiente. Cuando bajamos los brazos, cuando no podemos, cuando nosotros terminamos, allí es donde Dios inicia. Suéltate en los brazos de Dios. No sigas luchando más con tus propias fuerzas. Recuerde la parte 10 del Salmo 46, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y ese estar quietos es bajar los brazos, es dejar de pelear con nuestra propia fuerza, es dejar de hacer las cosas a nuestra manera y dejar que Dios obre a su manera. El poder y el cuidado de Dios está a la altura de cualquier situación. Él es tu ayuda cuando no hay nadie a nuestro lado, cuando todos nos han dado la espalda, cuando hay muchos problemas para resolver. Él es nuestra ayuda en cualquier circunstancia de la vida. En medio de esas dificultades, ora a Dios. Insiste en oración, persevera en oración. Ten paciencia, aguarda las promesas de Dios. Él vendrá a liberarte. Así que confía en Él. Dios está obrando a tu favor. Deja ese problema en las mejores manos, en las manos del Dios Todopoderoso. No se desespere. Nosotros hacemos lo posible, Dios se encarga de lo imposible. Cuando los problemas te derriben, mira hacia arriba. Dios tendrá cuidado de ti y vendrá en tu ayuda. Confía en Dios. Le invito para que en la parte final de este mensaje tomemos un tiempo para orar a Dios. Abramos nuestro corazón. Expresémosle lo que hay en nuestra vida y confía en que Él te escucha. Señor, te doy muchas gracias, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi escudo,
porque vas delante de mí, porque me proteges, porque me guardas. Gracias por tu amor. Hoy llegamos confiados ante ti. Gracias, Señor, porque tú prometes darnos de tu paz. Y en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, no solo te pedimos tu ayuda, no solo te pedimos que obres a favor nuestro, sino que llenes nuestro corazón con tu amor, con tu paz. Sabemos que eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, misericordioso, que eres nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador. En ti confiamos, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro alto refugio. Reconocemos nuestra debilidad, Señor. Reconocemos nuestra limitación, pero también reconocemos que tenemos como al Padre, al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en eso nos confortamos, en eso nos sostenemos, Señor. Entregamos cada necesidad, entregamos cada situación en tus manos. Y hoy, Señor, descansamos en ti. Gracias por perdonar nuestros pecados y te recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigoriaño.com. Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti.